Asistimos hoy a la colección de las obras de Rubia Caldera, que expone aquí en un sitio muy bonito de Marbella, donde aquí se dan gente de mucha élite y que entiende también de arte, porque esto es la Barbería, el Club Barbery, que bueno, pues lleva ya varios años y vienen gente muy entendidos también en obra. Vamos, de hecho, creo que ya ha vendido 2 cuadros. ¿Eh? Estoy muy feliz. ¿Qué tal? Bien, cariño, ¿y tú? Muy bueno, gracias por venir a mi exhibición, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes ahora y es un placer para mí mostrar mi nueva colección que se llama Las Chicas de Marbella, The Girls of Marbella, y para mí está siendo un placer porque Marbella me inspira mucho con las diferentes culturas, la naturaleza que es divina, es fantástico, y las bellezas de las personas que son una mezcla cultural. Así como yo soy brasileña, pero que tengo 4 diferentes sangres, como negro, blanco, como españoles, portugués, Caldera es portugués, y también los indios de Brasil. Entonces, eso que sí, esa mezcla. Y viví en Suecia hace 13 años, ahora estoy aquí en Marbella muy contenta. Muchas gracias. ¿Cómo te formaste como artista? ¿Cómo te formaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te viene a ti el arte? Yo estudié educación física, nada que ver con arte, porque cuando era niña yo decía a mi padre que quería ser artista, y él me dice, ¿qué pasa contigo, niña? Nunca voy a te apoyar para estudiar en la arte. Infelizmente, para los padres también una dica importante, deja a tu niño seguir esto. Esto es muy importante. Entonces he estudiado educación física en Brasil y después cuando he venido en Suecia he estudiado nurse, que es enfermería. Y no tiene nada que ver. Y me ayuda tanto hoy porque hoy la anatomía y todo, entonces sé exactamente, uso mucho para mi arte, es muy importante. Pero que ¿te ha ayudado? Sí, bueno, un poco sí, te ayudó. Claro, ese es el secreto de la vida. Tenemos que tomar las cosas buenas y poner ahí y sacarle todo el partido y todo el jugo a todo. Exacto. Bueno, vamos a volver a hablar de la exposición. ¿Es la primera vez que expones en Marbella o has hecho otras exposiciones antes en Marbella? Esta es mi primera vez. Es una pre-exhibition, una pre-exhibición que voy a estar ahora 20 de junio en Teatro Goya con Guarnieri. Estoy muy contenta que vamos a hacer. Pero que esta es una cosa que me encanta, que es como relax. Estamos aquí encontrando con mucha gente interesante que está viniendo ahora y presentar mi arte en primera mano, sí, está aquí. Bueno, yo he estado mirando y haciendo fotos a tus cuadros, que son preciosos. ¿Qué técnica utilizas? ¿Utiliza óleo? Yo utilizo acrílico y doy el final con óleo porque cuando pinto acrílico se seca muy rápido, acrílico. Entonces me gusta de mezclar las formas cuando estoy pintando. Me gusta el óleo me da efecto mucho más macío, más soft con esta técnica. Entonces utilizo las dos, pero que óleo es mi preferido. Antiguamente todo se pintaba con óleo, me ¿no? encanta. Tardaba mucho en secar, pero sí, bueno. Sí, hay cuadros que tardo 6 meses para hacer, como la colección de mis animales, demoro 6 meses para hacerlo. Pero qué bien, ahora rápido, está yendo rápido. Quería también preguntarte, que me ha llamado la atención, tus obras que las has llamado Las Chicas de Marbella, como este cuadro que tenemos detrás, realmente... ¿Son caras reales? ¿Son de personas reales o es ciencia ficción? ¿Es ficción o es real? Sí, a veces miro una foto que me gusta o alguien pasando, caminando, estos ojos lindos de Elena ahora estoy mirando, entonces saco todo que puedo de la gente, ¿entiendes? Porque todo el mundo tiene algo de especial. Todos somos especiales, entonces esto saco la personalidad, el cabello, bellísimo, entonces esto pongo todo en uno. A veces miro una foto que a veces tengo referencia también, como John, por ejemplo, el dueño de Club de Marbella, Barber Club en Marbella, y esta es mi nueva colección también, porque es The King of Marbella, The Kings of Marbella, es un portrait de
Él me dado una, a la esposa de él me dado una foto y ahora estoy haciendo, he hecho eso y ahora estoy trabajando. Sí, sí, sí. Entonces, tengo que tener la persona. Sí, él también, porque a veces tengo encomendas, entonces necesito saber con vídeo o con algo, porque doy esta cosa real. Una cosa es una foto muerta, tengo que capturar la esencia de la persona para poner eso más vivo. Esto es muy importante en la arte, para mi arte. Dicen que el artista va evolucionando también por su proceso de vida. Me imagino que siempre has pintado retrato o también has pintado paisaje, o depende tu situación, tu humor, tu carácter. ¿Has pintado otras obras o más abstractas? ¿Cómo definirías? Sí, antes cuando he empezado, yo siempre he pintado, siempre diseñé desde niña, he diseñado mucho en mi vida. Antes pintaba mucho abstracto porque me gusta, he trabajado mucho con los colores, me gusta de esa combinación y pongo diferentes y hago mis colores también, esto que me encanta en la arte. Y yo soy muy buena de detalles, de trazos, entonces siempre he pintado diferente, me encanta la naturaleza, tengo art, ¿cómo se dice en español? La naturaleza, la arte de la naturaleza. Tengo animal collection, los animales. Tengo portraits, como self art, la arte de los portraits. Entonces, todo tiene algo especial. Los animales me encantan, por ejemplo. Siempre trabajo también que es más realista, como una foto. Y sí, pintado, me encanta el arte como abstracto. Y ahora estoy mezclando lo realismo con el abstracto. Entonces está, puede ver, mirar aquí que está muy abstracto con realismo. Entonces, esto por eso, porque si mira mi arte, antes era muy realista. Ahora todo proceso está se quedando como más y más abstracto. Y ahora yo creo que ese es mi máximo. Claro que siempre evoluimos como seres humanos y como artistas y como todo. Entonces ahora está como, ahora es mi momento. Y con la inspiración de los colores de Marbella también. Sí, que aquí. Te has propuesto, ¿tienes en tu vida a futuro algún reto? ¿Algún reto por hacer? ¿Algo que tú has pensado esto? Parece imposible, pero yo voy a conseguir hacerlo. ¿Tienes un objetivo de pintar algo o alguien? Yo sí, como... ¿Te gustaría pintar? Sí, yo he pintado el Papa en Vaticano, he recibido mi arte. Esto que yo creía que era imposible de hacer, porque eso no es posible, no puede hacer esto. Entonces para mí eso, wow, Beyoncé también. Pinto muchos artistas. Entonces... ¿Quién puede me dar dicas para que puedo pintar a alguien? Sí, yo creo que todo es posible. Esta es mi misión de vida y que tengo que, sabes, algo en mente. Yo soy Sagitario, entonces pongo mi flecha y voy a mi objetivo. Yo sé, es la llave de eso también, mucha disciplina, porque trabajo muy duro. Intento estar en paz conmigo mismo, mi equilibrio, para que todo mi trabajo se desenvolva en espiritual, físico y todo. ¿Cuántas obras exponen hoy aquí? ¿Cuántas? Yo expongo 8 obras, 8 o 9 con el de John, que es una encomienda que han hecho y sí, es la primera de Kings of Marbella, los reyes de Marbella. ¿Se va a quedar unos días más expuesto o no? ¿Es el único día hoy? Yo creo que va a ser, porque hay mucha gente que no puede venir hoy, entonces vamos a dejar una semana y la próxima vamos a Goya. Y sí, estoy también con otros cuadros que estoy trabajando, y entonces vamos a ver cosas diferentes también. Sí, claro. Así que tenemos que ir, tenemos que ir también. Oh, cariño, pues gracias. Enhorabuena, felicidades. Quería preguntar si tienes una página web para que las personas que quieran seguir tu arte a través de la web o incluso comprarlo, ¿no? Sí. ¿Pueden hacerlo a través de internet? Sí, claro. Para encomendas, yo hago portraits. A veces, porque la lista es grande, entonces tengo que tener tiempo, porque mucha gente piensa que, vamos a pedir un arte, es como ahora. No, tengo que... Inspiración es un proceso, porque esta es un arte para la vida toda, es como de generaciones. Tú tienes eso como 100, 200 años, como óleo. El óleo te dura.
Entonces es una cosa para que tú generas, sí, verdad. Tienes que tener paciencia, por favor. Pero que pintaré de corazón. ¿Cuál es tu página web para seguir viendo tus obras? www.rubiacaldera.com. Facebook también, Art by Rubia Caldera. Instagram, Art by Ruby Caldera o Ruby Caldera. Pues enhorabuena, felicidades, eres una gran artista y te queremos un montón por tu carisma y por tu bellísima persona. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Beso. Ok, bueno, estoy aquí hoy con gran placer y con personas increíbles de Marbella que conocemos, ¿no? Vosotros en el programa de Elena Laia, claro. Bueno, estoy aquí con Danielson, que es un gran amigo mío. Es un sueco que estamos haciendo una filmaje en su casa ayer de su vida. Es una persona muy famosa, una persona bastante interesante. Y yo quiero que vosotros escuchen un poquito. Hola. Hello, hello. Say hello to Marbella. Yeah. I want to speak a little bit for your life, for your movie. Hello to Marbella. I've been here 1 year and a half, not so much. I made a fashion show, a catwalk show, which is considered the best show ever in Marbella. I was appointed one of the best entrepreneurs in Marbella, and I love Marbella. I live here now, and I have maybe the best story of my life in Europe, and that's why 3 companies wanted to make a film of me, and now they make a film, and film is 3 weeks, and we will present me on all the film festivals, Cannes, etc. next year. Yes, I know. Voy a explicar todo. Mira, ella ha hecho la película de su vida con el equipo más importante que viene de Barcelona a hacer esa película para él. Es una película que él mismo ha investido muchísimo porque es una persona que tiene mucha historia, ¿entiendes? Bueno, y estoy muy feliz que está aquí hoy en la vernizaje de Rubia. You know, speak a little bit about Rubia. Rubia is my first friend here, and she found me on a little local television program, and then I'm a very, very good friend. She's the first woman I met here, and fortunately I work even with her boyfriend. So I am so smart, so I work with both. Yes, that is only Daniel. So guys, thank you for stay here. Yes, I love you. Thank you. 'm just here in Marbella. The weather is amazing. Oh my god, that's not what I do. I sit at bars and drink beer. Yeah, you can say that. And I'm horrible to people. That's what I do. That's my MO in life. You can do that too. So it's gonna be fun anyway. Hola, bienvenidos at the Barb Club in Marbella. We are here right now. My name is Ruby Caldeira. We are here right now with John. What's your name? Ruby Caldeira. Oh my God, this is so exotic. John, we are in my exhibition at his place. And I paint this amazing, beautiful man. Really nice here. And I would like to thank you for making me look so handsome. Oh, man. Thank God the photo I gave you was from a couple of years ago. Otherwise I'd look more like this. You've done an amazing job, and thank you for coming today. Thank you so much. I'm very glad to be here with you. The whole idea, it was of this lady, and I would like to give the words for her. Yeah, thank you for being with us today here in the Barber Club Marbella. And she's a fantastic artist, and we are very pleased that we could get her here. The problem is we've sold so many paintings. Yeah, we already sold. Yes, we sold in 2 hours. We started the exhibition and 2 already gone. So please come here to the Barber Club Marbella and you can see yourself the paintings, and she does also bespoke paintings of yourself or for your loved ones. Oh, and the cat, the heavy, beautiful. Yes.
No, I mean, because this is an amazing place to have the different arts, but this is an amazing place because my boyfriend's always cut his hair here. You know, when he come home, he's always looks different. It's like, wow. Does like, he look better since he's been coming here? Yes. Thank you, so much. You owe me. That's why I'm painting you. Okay. Thank you so much, You're John. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. And very welcome. How long time are we going to have the art here? So 6 days. We are going to be having it till Saturday. No, till next Friday. Because you're having Saturday in another place, wasn't it? So until Saturday, please pop in from 10 to 7 and have a drink. We have a full bar on. So welcome, everyone. Oh, thank you so much. Gracias, John. John is a little bit shy. John está muy contento, estoy muy feliz porque esta que es la cosa más especial para mí. Cuando hago mi arte, me gusta que la gente tiene esta opinión. Él se encantó con mi arte, estoy muy feliz, estaba muy sorpresa. Dice que está más guapo ahí, que conseguí hacerlo más guapo. Y fue eso más o menos el resumo que la entrevista que hablamos aquí ahora en el Barber Club en Marbella. Y mi arte va a se quedar aquí más o menos 6 días más, porque el día 20 yo voy a tener una exhibición en Marbella Goya Teatro Puerto Banús, ¿ok? Y si están interesados, muy bienvenidos, podrán venir aquí para mirar mi arte. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias a ustedes. Espero ver la próxima semana, ¿ok? Besos. Buenas tardes. Yo entro en cuadro de la cámara porque la cámara me quiere y yo a ella más todavía. ¡Qué bien! Para proponer un brindis con la artista de esta tarde. Es una artista especial, Rubia Caldeira. Gracias. Quiero brindar por tu arte porque es un arte especial. De verdad. Mi amor. Muchas gracias, linda. Y son esas cosas maravillosas de la vida que estoy pintando, mira. Es una inspiración para mí, que la gente, una chica tan linda, viene a decir esas cosas para mí. Esto me da mucha fuerza para continuar mi trabajo, estoy muy feliz. No estaba esperando esto. Claro. Oh, muchas gracias, mi cariño. Eso es salud, eso es lo mejor, que sigas siempre con tu arte. Gracias. Que tienes mucha belleza en tu arte y en tú misma también. Linda, muchas gracias. De salud. Buenas tardes, Marbella. Soy yo, Helena Vischerma. Estoy aquí en la exposición, vernizaje de mi gran amiga, una gran artista de mi país, que se llama Rubias Calderas. Oh, Elena, linda. Bueno, para mí es un gran placer presentar personas de mi planeta que son increíblemente creativos y se destaca de todo en términos de creación y de belleza. Y eso por sí, ¿vale? Ale, es un placer, amiga, estar aquí contigo. Para mí es un gran placer y un gran orgullo para mí tener a alguien como tú aquí en un manicomio que se llama Marbella. Oh, mi amor, muchas gracias, Elena, por estar aquí. Elena y yo somos mucho amigas y es una persona que me ayuda muchísimo. Estamos aquí para hablar de ti. Con tu alegría, con tu alma. No me gusta de hablar mucho de mí. Con tu alegría, que contagia a todos siempre. Es una persona buena de corazón y te quiero mucho. Muchas gracias, mi cariño. Muchas amiga, gracias. No estoy aquí porque tú me quieres mucho, estoy aquí porque tú eres la mejor. Mira esto. Ese es un trabajo de Rubial y es un trabajo excepcional. Es de verdad algo increíble y me orgullo mucho de presentar algo increíble como yo. Sí, sí que es también un artista de puta. No, ellos me conocen, ¿no? Entonces yo... Rubia, que háblame algo de ese último trabajo que he hecho tú. Ah, ese último trabajo es un portrait de John.
el dueño de Barbie Club en Marbella, y él me pedido, la novia de la esposa me envió una foto y dice, por favor, pinta John. Y dice, wow, ella es linda también. Y yo dice, quiero pintarte a ti. Y ella dice, no, pinta John para que sea una sorpresa para él. Entonces, conocí a John hace 4 años atrás, cuando yo y Marcos venido aquí a pasar vacaciones. Él siempre viene aquí para hacer tu cara, tu frizz, tu pelo y todo. Entonces, ha presentado, ella me ha pedido. Entonces, el coche de él es azul, él le gusta de esos colores que están ahí ahora. Y más o menos hice como él, con el estilo de él. Y es en un estilo también mío de street art con hiperrealismo, que ahora es muy popular, es street art con spray, me encanta. Sí, es verdad, me encanta también como lo street art, como tú hablas, está muy popular, ¿no? Está muy popular, pero que hay street art, tú llevas un poco más a Alain. Sí. Un poco más adelante con tu propia hojas, ¿no? Sí, ¿cómo se llama esto? Digitales, ¿sabes? Eso me encanta porque es algo muy guay. Oh, gracias. Antes pintaba mucho, Elena, pintaba mucho hiperrealismo, como una foto. Entonces he mezclado las cosas. Esto es mi evolución durante mi tiempo, porque este es el último cuadro que he pintado de mi colección. Y las Girls of Marbella también tiene esta mezcla de estilos. Yo soy una mezcla, somos una mezcla, sí, entonces esto que reflite en mi arte también. Bueno, lo que me encanta de verdad es que un artista siempre tiene que pasar sus límites en un momento que ellos son muy auténticos, ¿sabes? Porque potrés hay muchos, pero que apotrada, que es tú mismo, hay pocos. Entonces, eso es una cosa que me encanta y bueno, tengo esto en esta mujer, que no soy una mujer magnífica y bonita, y sí es de verdad un brain. Una cabeza, un visionario. Esto es arte. Ese es arte. Hasta los flamencas, puede ser. ¡Ole! ¡Ole! Sí, me encanta. Tenemos que estudiar la mente también, no solo el cuerpo. Entrenar el cuerpo, pero que el cerebro es mucho, muy, mucho más importante. Porque este control de todo. ¿Sí? Ficadita. Estoy de acuerdo. Hola, bienvenidos con las tardes con Elena. Estoy aquí con una amiga mía muy querida, G. Hola. Un amor y un encanto de persona. Estamos haciendo ahora un proyecto muy grande y muy especial para mí, que estoy muy honrada por me elegir para pintar su nueva etiqueta, Vino de la Mujer. Ella va a explicar un poco para nosotros a la esencia, el objetivo y todo. Por favor, G. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diolje Elizabeth. Tuve la oportunidad y la suerte de conocer a Rubia y su marido, increíbles personas, y la verdad que nosotros tuvimos la casualidad de conocernos en Marbella, este tiempo que estamos viviendo aquí, y tenemos el proyecto maravilloso que hemos podido unir junto al vino, sería el vino de la mujer, ¿no? De nosotras. Sí, para dar poder, no de poder de género, digamos bien, unir fuerzas, porque la mujer es el complemento del hombre, el hombre complementa a la mujer, digamos. Son proyectos maravillosos que hemos podido unificar y dar a ese sueño cumplido, ¿no? Bodegas Cire es una empresa ya consolidada en España, ya llevamos 10 años con mucho, mucho trabajo, mucha dedicación, con los valores muy, muy concretos, y la verdad que estamos con este proyecto maravilloso y esperamos que dentro de nada el lanzamiento del vino de la mujer, Rubia va a pintar la etiqueta, va a inspirarse en las grandes mujeres de este mundo. La primera ella. No. Sí, tenemos otras mujeres en la lista que Rubia tiene que inspirar y sentir y conectarse con eso. La verdad que va a ser maravilloso todo lo que viene por delante. Encantada de poder estar aquí. ¿Dónde queda tu bodega? La bodega. Bueno, la bodega está en Ribera del Duero, la cuna, digamos, la cuna del vino. Son viñas centenarias de más de 100 años con una etiqueta de diseño, Martín Berasategui. Wow. Y tenemos 7, 12, 24 meses de barrica. El vino de la mujer voy a dejar entre que nosotros vamos a sentarnos y elegir el vino
apropiado que sea el vino con la energía del vino de la mujer. Qué bien. Estoy muy feliz y muy honrada. Muchas gracias por elegir a Mira a pintar. Oh, sí, estoy haciendo con mucho amor. El proyecto está en andamento y pronto haremos un evento también. Elena, claro, siempre bienvenida. Ajá, y vamos a hacer un evento para esto, ¿sí? Sí, por supuesto, todo lo que necesiten. Tenemos apoyo de gente también de Madrid, que le encantó el proyecto. Uno de ellos es Sergio Gallardo, sí. Maribel García Grande, que tenemos ahí muchas cosas, muchas sorpresas. Ay, sí, encantada. Sí. Muchas gracias, mi amor. A ti, bonita. Mua.